Las inconformidades y quejas de la comunidad llevaron a que usuarios y defensores de los servicios públicos adelantaran hacia las 7 de la mañana de este miércoles un plantón a las afueras de las oficinas de aguas de Barranca Bermeja. Allí, con arengas y carteles, dieron a conocer sus denuncias ante lo que ellos consideran un mal servicio, sin que haya soluciones a estas inquietudes, así como un mensaje a los candidatos que aspiran al primer puesto local. Ya era la hora de que alguien se pronunciara ante esta grave situación que vive en la calidad de agua que tenemos en Barranca Bermeja. Nos propusimos este plantón para que, mínimo, para que llamar la atención. Y además que los candidatos que van a supuestamente administrar a Barranca Bermeja vengan y le digan a la ciudad qué es lo que vamos a tener para el futuro. Nosotros seguimos pensando que el agua que está tomando en la hacienda de Santa Invete no es la adecuada para consumo humano. El mal sabor del agua, así como el aspecto en que llega a muchos hogares barranqueños, fueron entre otras las quejas y denuncias dadas a conocer por la comunidad, así como las largas filas que hay que hacer para pagar este servicio. Totalmente una contaminación, tiene mal olor, tiene mal sabor, y ahora me llaman porque hay unos niños en los hospitales sufriendo daños estomacales, la gente sufre de rasquiñas. Yo decía, no es el calor, es el agua que nos está causando estos malestares. Entonces nosotros queremos, porque nosotros pagamos una energía, una agua muy cara, entonces ¿por qué no venden calidad de agua? Eso es lo que pedimos, eso no le cuesta mucho agua de Barranca. Las inquietudes y quejas de la comunidad ya han sido dadas a conocer ante las directivas de Aguas de Barranca Bermeja, así como ante los entes competentes, pero que no ven una solución o pronunciamiento frente a lo que está pasando con la calidad del agua en el puerto petrolero. De aquí seguimos otras tareas, vamos para la planta también, vamos a la alcaldía, pero otros días estamos anunciándole, pero aquí no lo vamos a quedar hasta que se siente. En este momento el gerente con nosotros para que defina cuáles van a ser las políticas de mejoramiento de calidad de agua. Dieron a conocer que estarán realizando más protestas hasta que sus denuncias sean escuchadas y brinden una solución.